¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos. Gracias, como siempre, por la sintonía. Volvemos al espacio donde nos encontramos con nuestros analistas, con los intelectuales, con los hombres y mujeres que quieren aportar a nuestra sociedad, más aún en un momento tan crítico como el que estamos viviendo los bolivianos. Definitivamente se ha emprendido una guerra entre los chilenos y los bolivianos, o por lo menos ellos la han emprendido. Una arremetida sin cuartel, creo que nunca mejor utilizado el término. Una guerra silenciosa que, más allá del estallido de bombas, está haciendo estallar nuestra economía. La está dañando, la está mutilando. La pérdida de mercados, las millonarias sumas que están generando pérdida en nuestros empresarios, son justamente por acciones que Chile está emprendiendo, sea por su aduana, sea por la actitud que hay, por muchas razones, pero para mí parte de una sola estrategia: mermar el desarrollo económico de nuestro país. El tema chileno y sus puertos en este instante va a ser el análisis, va a ser motivo de análisis en la presente, en el presente programa. Doy la más cordial bienvenida a Julio Alvarado, un amigo de siempre, economista, y ahora me imagino tan molesto como nosotros, como con lo que estamos viviendo. ¿Cómo estás, Julio? Verónica, muy buenas tardes, un gusto estar contigo, gracias por la invitación y un gusto compartir aquí con colegas, amigos, en un tema que nos afecta a todos. Nos afecta definitivamente. Andrés Guzmán, autor del libro Promesas Incumplidas, sí. Maravilloso texto que lo hemos presentado acá en el programa, sí. Experto en estos temas, aunque tu formación es la economía. Bienvenido, ¿cómo estás, Andrés? Gracias, buenas tardes, Verónica, un gusto estar acá, un gusto compartir con Daniel Sánchez y Julio Alvarado, y bueno, para comentar estos temas, ¿no? Es un honor para mí tenerte en esta mesa, porque nadie mejor que tú nos va a poder aclarar los temas de lo que se está viviendo en los puertos. Daniel Sánchez, David Sánchez, en este instante el que conoce mejor de esta realidad portuaria. Qué gusto tenerte, ¿cómo estás? Muchas gracias, Verónica, un cordial saludo también a Julio y Andrés. Y por supuesto, lo que pasa en el puerto lo tenemos que informar, analizar. Hay un daño que tú has señalado a varios actores de la economía, importadores, exportadores, transportistas, en fin, todos los bolivianos en definitiva pagamos estos paros que tienen los chilenos, los problemas que se dan en el puerto. Vamos a analizar seguramente en ese sentido estos y otros elementos. Y tengo ya un dato que me ha dejado sorprendida. El ministro de Minería ha informado que existe una pérdida hasta el momento de 6.5 millones de dólares, imagínese la suma, en exportación de estaño solamente por el paro aduanero de los chilenos. Vamos a ver, por favor, la nota. Lamentablemente este paro, como el anterior, nos está perjudicando y pone en peligro la garantía de compradores, porque son contratos de largo aliento. Y producto de este hecho, que este jueves tenemos paralizada 300 toneladas de estaño metálico y tenemos una pérdida de 6.5 millones de dólares. Y esto afecta de manera directa a la empresa metalúrgica Vinto, pero también de manera indirecta y muy fuerte a la empresa minera Guanuni, porque provee cerca del 60% de concentrado de estaño, a la empresa minera de Colquiri, que representa por lo menos el 30%, y también a las cooperativas que están en el norte de Potosí, que están en Oruro y en La Paz, que proveen estaño a la empresa metalúrgica de Vinto. Diariamente, por la exportación de complejos de plomo plata, de zinc plata, de minerales de plata, de cobre plata oro, de zinc, etcétera, diariamente nosotros desde el jueves de la semana pasada perdemos 350 mil dólares americanos. Esto afecta de manera directa en el departamento de Potosí, a 50 cooperativas mineras, a 40 empresas privadas pequeñas, medianas y grandes. En Oruro, a 40 cooperativas, 35 empresas. En La Paz, a 12 cooperativas y 10 empresas. Realmente estos señores saben por dónde atacarnos. Han encontrado nuestro punto débil, nuestro talón de Aquiles. Bueno, el talón de Aquiles lo teníamos hace tiempo.
y sabíamos que se venía depender, esto, ¿no? 95% de nuestra carga del Pacífico va a través de lo que ahora son puertos chilenos. Entonces, esa dependencia es la que nos afecta. Pero aparte de la información que daba el ministro, hay otro tema. En el comercio internacional, la confianza es un tema fundamental. Pero si tú vienes, Verónica, y me dices, no he podido entregarte el mineral porque Chile me ha bloqueado, yo en el Asia o en Europa o en Estados Unidos te voy a decir, no es mi problema, discúlpame, ¿no? Correcto. O tú cumples los contratos o no, y hay penalidades. Uh-huh. Y entonces aparecemos ante nuestras contrapartes internacionales como socios comerciales que no somos fiables. Increíble. Porque tú te has comprometido que tal fecha va a llegar, claro, en tal barco va a partir los minerales y no llegan. Y la pérdida de mercados es inminente, sí. Y nosotros los bolivianos quedamos cada vez más mal parados, o peor parados, mejor. Y esto se veía venir, como dice Julio, ¿cierto? Así es. Hemos generado nosotros mismos una dependencia muy alta de los puertos. Del enemigo, ¿no? Qué chistoso. Ahora dependo todo de mi enemigo. Es cierto. Y va más allá de la razón geográfica, ¿no? Efectivamente, Arica es el puerto más cercano a los centros industriales bolivianos que están en Occidente. Pero más allá de eso, nunca se ha hecho una política seria que realmente pueda generar estas alternativas, ¿no? Que ahora están trabajando en la ICPB, que son realmente necesarias, y que cada vez que sucede esto se hace más evidente la necesidad que tenemos de salir por varios puertos, ¿no? Eso es importante y tiene que ser una política que realmente tenga un efecto real, ¿no? Porque ya desde el 92, desde que tenemos las facilidades en Hilo, se han intentado hacer estos desvíos de la carga boliviana por puertos peruanos, pero no se ha podido concretar realmente en la realidad, ¿no? O sea, muy confiados nosotros, ¿no? Demasiado buenos. Yo recuerdo en el año 99-2000 presentamos con el doctor Hugo Chávez, qué pena que no se encuentra, él está invitado también al programa, en la comisión que presidía yo en el Parlamento, un material sobre todo esto, un análisis completo sobre lo que se podría vivir, y se proponía Matarani como una de las opciones como puertos, porque entendemos que no todos los puertos son ideales. ¿Por qué hasta ahora, David, no se han hecho, no se han tomado acciones para tener una alternativa? Bueno, el tema pasa por coyunturas, pasa por decisiones que se toman también en otros países. Yeah. No se olviden que se concesionaron algunos puertos. Sí. Matarani fue concesionado, Arica se concesionó en el 2004, lo mismo pasó con Antofagasta, entonces entraron ya actores privados, y eso obviamente son elementos que hay que analizarlos a la hora de ver cómo trabajas alternativas portuarias cuando privados están trabajando, digamos, la logística de la carga boliviana de destino a, de origen a destino, es decir, estás viendo barcos que tienen rutas ya definidas, carga y logística que tiene ruta definida, y actores de nuestro país, importadores y exportadores que ya tienen tarifas en puertos, tarifas con transportistas, y bueno, definen esas rutas. Y los transportistas al final van también donde hay carga, ¿no? La carga está por un puerto, entonces ellos necesitan llevar y volver con carga. Y eso no ocurre, por ejemplo, fácilmente con Hilo. Tú puedes llevar carga, claro, pero ya vuelves vacío. Claro, claro. Pero porque no se han generado posibilidades de empezar a activar estos puertos. Y otra cosa que me llama la atención, cuando me dice se han concesionado, esto ya va en contra de alguno de los acuerdos que tuvimos con Chile. No tendría, esos puertos tendrían que ser absolutamente libres y no entregados a manos privadas. Eso ocurrió el año 2004. Sería importante analizar en el gobierno de Carlos Mesa qué notas se habrían enviado, qué situación se habría vivido. Es importante analizar aquello, creo que poco se dijo, y en todo caso sí vulneraba el libre tránsito, porque lo que tienes que darle al comercio boliviano, y sobre todo con un tratado de 1904, las mayores condiciones y la mayor competencia, es decir, que tengas empresas que te hagan operaciones en puerto, que tengas empresas que te den facilidades y tarifas y competencia, y no como ahora está una empresa que se llama TPA,
la que define todo prácticamente. Con esa empresa hay que trabajar, es el único que tiene. ¿Esta es la que está generando este paro? La que es la aduana, este paro, ¿no es cierto? Es la aduana de Chile, son los trabajadores de aduana de Chile, y a eso se ha sumado el transportista chileno que ha bloqueado el ingreso al puerto, contra la misma aduana de Chile, es decir, transporte chileno y aduana chilena están en conflicto ahí. Voy a hacer una pregunta un poco psicópata, ¿no? Sí, porque de repente hasta paranoica. ¿Realmente está sucediendo todo eso en Chile o es parte de una estrategia de asfixia, la guerra silenciosa, como la denomino en mi perfil de tesis? Yo creo que ambas cosas. Okay. Ambas cosas. O sea, hay problemas reales en la aduana de Chile, quieren mejores condiciones de trabajo, como en todas partes, ¿no? Quieren ganar más. Ellos también están perdiendo. Sí, ¿no? Ellos pierden. Pero yo también considero que aquí hay un elemento de intencionalidad contra vos. ¿Seguro? Hay intencionalidad porque lamentablemente, si bien no tenemos relaciones diplomáticas con Chile hace mucho tiempo, pero las relaciones que habían de consulares, etcétera. Tuvimos una época muy buena en la primera gestión del presidente Evo Morales, ¿no? Yeah, sí. Visitas de los mandatarios chilenos. Parecía, a Bolivia, ¿no? El presidente iba, entonces había, y no teníamos estos problemas, ¿no? ¿No? Y si había era de 1 o 2 días y se trataba de solucionar. Definitivamente se ha, ¿no?, profundizado el conflicto después de la demanda, ¿sí? Después de, yo diría ya antes, yo diría desde el momento en que asume el presidente Piñera, ¿no? Okay. Y nosotros cambiamos, Bolivia cambia su táctica respecto a Chile, de una apertura, de tratar de encontrar puntos de coincidencia, ¿no? La famosa generación de confianza. Con Piñera cambiamos y ya vamos a la confrontación. Pero lo triste es que Bachelet, una vez que retoma el poder, pareciera una política de Estado que continúa con ese tipo de acción. Bueno, nuestro gringo González, de manera muy suelta de cuerpo, dice que de repente los empresarios deberían ver otras opciones, ¿no? Que nos avise qué puerto para que puedan mandar. Veamos la nota, por favor. Pero yo creo que aquí el transportista va donde el empresario le dice que lleve su carga. Aquí daría la impresión de que son los transportistas los que deciden por su propia cuenta ir a Chile, a los puertos de Chile, y eso no es así. El que contrata el barco para que carguen la exportación o los que traen por barco la importación hacia Bolivia, son ellos los que eligen a qué puerto va a llegar eso, qué barco va a traer la carga o va a llevar la carga al destino. Entonces yo creo que aquí quienes tienen que definitivamente mandar una señal clara y fuerte, más allá de reclamar que Bolivia o el presidente salga a plantear un reclamo ante la ADI o la Organización Mundial del Comercio, etcétera, yo creo que lo que tienen que hacer ellos es pensar un poquito también que ya, pues, ¿no?, ya hay un límite, ¿no? Yo entiendo que es muy ventajoso operar en puertos chilenos respecto de puertos peruanos, pero caramba, capaz que sea el momento en el que los empresarios tengan que ganar un poquito menos y no sacrificar tanta dignidad de los transportistas, de los bolivianos, ¿no? Una reflexión que vale también para quienes posiblemente estén planeando irse de playa a Chile este fin de año, ¿no? Quizás sería interesante rever un poco eso. O a quienes siguen consumiendo tantos productos chilenos, también sería bueno. O sea, no es solo lo que Chile nos hace. Yo creo que lo importante es lo que nosotros también hacemos. Si los empresarios van a seguir insistiendo en tener mejores márgenes de ganancia y de utilidades utilizando los puertos chilenos, cueste lo que cueste, esa es una decisión de nuestros empresarios. Si la gente va a seguir yendo a veranear a los puertos chilenos, es una decisión nuestra. Y si vamos a seguir consumiendo productos chilenos, es una decisión nuestra. Entonces yo creo que aquí también somos nosotros los que podemos empezar a voltear la tortilla, ¿no? Yo entiendo, los transportistas están sufriendo, están desesperados, pero reitero, ellos no son los dueños de la carga. Dice que nuestro presidente del Senado no tenga conocimiento de cuál es la razón de que estamos usando en un 95% los puertos chilenos, eso ya me preocupa. Eso ya me preocupa. Pero de todas maneras, yo le agradezco que me dé una lista de puertos, yo les paso a los de la Cámara de Exportadores para que ellos me despachen por ahí. ¿Qué pasó? Sí, efectivamente no es tan así, ¿no? O sea, no es tan fácil decidir por dónde o dónde va a llegar el barco, ¿no? Son miles de dólares que te cobra cada barco. Y no puedes elegir, ¿no? No quiero ir por este puerto, quiero ir por el de Hilo, voy a entrar por Hilo en esta carga. Es toda una cadena logística que se tiene que cumplir, ¿no? Y que obviamente ya tiene sus,
sus rutas y establecido dónde se van a llegar. Y además, el tema principal es la infraestructura. Correcto. ¿No? ¿Y esa es una responsabilidad de un empresario, de los empresarios? No, obviamente no. Eso también es un tema que se tiene que tratar desde el gobierno y también, obviamente, desde parte de los de Perú, de Chile, que es que nosotros no tenemos pues un puerto soberano y esa es la razón por la que tenemos que pasar forzadamente por los puertos de otros países. Y mientras no existan las condiciones realmente competitivas, en el sentido que decía don David, ¿no? Claramente en el puerto de Hilo uno puede hacer una exportación, pero para la vuelta, para el transportista no es rentable ir, dejar la carga y volver vacío. Necesita una carga de vuelta también. Entonces, la logística va de ida y de vuelta. Correcto. Y en ese sentido se hace rentable y además posible. ¿No? Yo quiero quedarme con el concepto de que esto es una responsabilidad del gobierno de generar espacios. Y entiendo que tú ya estás trabajando en eso, David. Anoche cuando conversábamos me decías, tenías una reunión ya con empresarios portuarios del Perú, que están interesados en abrirnos esa posibilidad. Sí, el escenario con Chile para nosotros es nuevamente refleja una gran necesidad de encontrar alternativas. Claro que sí. ¿No? Como decía Andrés y todos acá, la dependencia con Arica ha sido antes de la República, durante la República cuando era peruano el puerto, después de la invasión chilena, así siempre ha habido una dependencia con Arica. Y hoy, con un crecimiento del comercio de más de 800%, tenemos datos, estamos prácticamente con la responsabilidad de generar una alternativa, salir de esa dependencia y darle una alternativa. Pero como compartimos que no es tampoco de la noche a la mañana que se traslada todo, no es así. O una decisión de los empresarios, eso aclararemos, no es que mañana el empresario decide ir por otro lado. Son varios elementos, pero hay que entender una gradualidad, es decir, hay que dar pasos. Y seguramente la convocatoria que hace el vicepresidente, por ejemplo, antes de ayer en Santa Cruz, en un foro de comercio exterior, decía, es importante una convocatoria privado-pública, público-privado. Yo considero muy importante esa relación público-privado y que se pueda definir una ruta estratégica de qué vamos a hacer, pero claro, en pero de manera conjunta. Correcto, correcto. O sea, debemos trabajar Estado, privados, debemos hablar con todos los actores, exactamente, los empresarios, en fin. Y tenemos que tener, y hay una mirada también estratégica para ver qué hablamos con el Perú. Lo que nosotros estamos haciendo como Administración de Servicios Portuarios, te comentaba, es generar posibilidades, nexos, ¿no? Nexos para ver cómo promover mejor el tema tarifario, el tema de almacenaje, el tema del transportista, y también tenemos una tarea ahí pendiente que hay que aclararla, que está en agenda con Cancillería, que es el tratado de 1900, o el convenio de 1948 con Perú. Ya. Ahí tenemos temas que, mira, tanto tiempo, por el convenio se plantea que se consolide a la aduana y a la SPB como agentes aduaneros en el puerto de Hilo, pero la normativa peruana ha ido cambiando y eso está en análisis en el Perú. Está ahora en análisis. Y se plantea para Arequipa, creo que en septiembre va a haber una binacional y ojalá también por ese lado se pueda avanzar. Sí, importante lo que me comentas, sin embargo tú constantemente decías no, no, ¿no qué, Julio? No, no, tienes razón, David, que nos hemos atrasado, nos hemos dormido los bolivianos, sí. Tenemos que hacer autocrítica. También. Echarle toda la culpa a este gobierno no sería correcto, ¿no? Este gobierno porque también. Porque este conflicto no es eterno, o sea, este conflicto más de 100 años es demasiado lo largo que lo tenemos y como bolivianos no hemos tomado medidas, ¿no? Y no solo con el Perú. Y solo un ratito, Julio. Cuando teníamos el puerto de Antofagasta, la historia te muestra que Bolivia mandaba un administrador para el puerto de Antofagasta. O sea, nunca le dimos una mirada estratégica al tema portuario. Sí. Por eso, tenemos que hacer autocrítica. Y el otro elemento, no solo concentrarnos en el tema del Perú, que es importante. Tenemos la otra salida por el canal también. También. ¿No? Espérame, ahí, yo tengo acá un material porque me quiero concentrar en lo que estamos viviendo en este momento. Lo que estamos viviendo es una asfixia, yo no la puedo entender de otra manera. Estoy acuñando el tema guerra silenciosa, a ver si es que lo puedo proponer en el doctorado, porque realmente esto es una maniobra soslayada, silenciosa. En este momento la aduana dice que hay miles de camiones, pero vamos a ver las declaraciones de la directora de aduanas, por favor.
hecho, al sábado 26 había 1.078 camiones entre en lo que es Tambo Quemado y El Hito, hasta Chumbará. El domingo, este domingo, se ha logrado que los funcionarios de la aduana de Chile atiendan 20 camiones por hora aproximadamente. Hasta el reporte de esta mañana teníamos 348 camiones, ¿no? Y se nos informa hace minutos que este va a proceder también a despachar 10 camiones por hora, ¿no? Pero como ustedes ven, el flujo todavía es muy lento. Esto de alguna manera va a generar un problema de atascamiento nuevamente de camiones, a pesar que la administración de la aduana de Bolivia está haciendo todos los esfuerzos. Lo que nosotros hacemos es prácticamente recorrer con una camioneta que tenemos para tratar de recoger todos los trámites, los manifiestos, para empezar a procesar, ¿no?, en este caso, la documentación que se requiere. En Colchán y Pisiga, aparentemente, está el flujo normal. Nos informan que se han despachado 69 entre vacíos y cargados los medios de transporte, y que estaría saliendo bajo esa estructura. De Caracollo a Tambo Quemado, quienes hemos tenido la dicha o la desdicha de ir, realmente es un páramo, es un desierto absoluto. De Tambo Quemado hasta Chile, primero que es un campo minado, no porque estallan bombas, sino porque está llena de huecos, la carretera es una actitud, pero realmente desagradable, ¿no? Quien va conduciendo, yo he reventado llanta más de una vez, porque ya desde ahí entra esa acción de agresión, de repente de otro tipo de agresiones que no siempre son las que nosotros conocemos dentro de la categorización, pero sí de una especie de guerra. Entonces, me pregunto, ahí está, tenemos tanto problema, tanto perjuicio, tenemos a nuestros transportistas varados en el lugar. Claro, el tema aduanero, el tema interno de Chile, como te digo, hoy día te dificulta el paso por frontera porque no estás atendiendo puerto, entonces no van a entrar esos transportistas para recoger esa carga, van a entrar poco a poco. Se tendría que ver también que por la normativa chilena, porque nosotros conocemos la normativa chilena, se prohíbe el ingreso de alimentos si no tiene su certificado. Si no tiene registro, ¿no? Certificado fitosanitario, en fin. Pero eso raya en lo absurdo cuando ves que hay un paro de la misma gente de instituciones de Chile y las autoridades chilenas no deciden, por ejemplo, generar mejores condiciones para el transportista boliviano. Es decir, escuchas de los transportistas, no podemos llevar comida, no nos dejan, claro, porque la normativa peruana, chilena, te prohíbe. Entonces, ¿y qué van a comer? Pero entonces dime, ¿dónde si está? Eso no es una actitud, claro, ya beligerante. Claro, hay cancillería chilena, presidenta chilena, deberían tomar pues alguna acción distinta, porque son miles de o cientos de camiones, 3 kilómetros de gente que necesita pasar, está sin decisión de la aduana chilena para que ingresen, y en el puerto es peor, porque en el puerto ahora están los transportistas chilenos bloqueando el ingreso. Estos elementos son los que tendrían que analizarse de parte de Chile y dar señales mucho más proactivas, mucho más abiertas, más flexibles. Pero ¿no? Yo no veo una intención, una voluntad política. El presidente Morales ha instruido que vaya Defensa Civil para poder apoyar a los choferes. Imagínate a qué nivel estamos. No sí. sé tu punto de vista. Sí, no, es realmente sorprendente, ¿no? Porque Chile sabe que esto va a ser utilizado en su contra por Bolivia, incluso en términos políticos, para hacerlos quedar mal, para decir Chile es un país abusivo que nos hace todas estas cosas, ahora ni siquiera permite que nuestros transportistas puedan comer, recibir, o sea, que es lo básico. Claro, entonces no entiendo yo hasta qué punto ellos se dan cuenta que esto afecta su imagen internacional, incluso con el tema de los 9 detenidos en Chile. Esto también genera efectos en la demanda que tenemos en la Corte Internacional de Justicia, y eso ya lo ha notado el mismo agente de Chile ante la Corte. Entonces,
¿por qué continúan en esto? ¿Por qué entran en este juego en el cual efectivamente se están tensando las relaciones y están exacerbando todo lo que podría ser una negociación? Tal vez una estrategia, como dices, ¿no? O sea, eso no es una estrategia para decir yo con estos no voy a negociar, pero nada. Claro. Y un anuncio a la Haya de que para qué va a decirlo si ya hay una especie casi de confrontación. Claro, es casi una guerra y en ese sentido va a ser imposible iniciar una negociación en un ambiente tan tenso, ¿no? Entonces, tal vez esa es una estrategia otra que estrategia, viene desde ¿no? hace ya varios meses y que se ha visto no solo en esto de los detenidos y en el paro, sino también en la negación de visas a nuestras autoridades, ¿no? En la discriminación a los familiares de los detenidos, en la demanda por el Silala y otros aspectos que nos muestran una política dura, una política chilena en la cual ellos han decidido ponerse muy rígidos, ¿no? Frente a Bolivia y mostrarnos, digamos, la fuerza que tienen y cómo dependemos. Me estás dando de ellos, más ¿no? pautas, porque si esto pareciera no solo una guerra, sino una estrategia, ¿cómo voy a negociar con quien ya me estoy mordiendo todos los días? Permítame hacer, por favor, una muy breve pausa. La próxima media hora vamos a seguir hablando del tema, vamos a conocer qué opciones y alternativas se pueden dar a mediano plazo, porque a corto no hay opciones, y vamos a ver también si es que podrían existir posibilidades de hacer un reclamo internacional y si alguna instancia suprema nos puede ayudar a salir de este entuerto. Ya volvemos.